Es buena gente, es buena gente. Confirmo. De hecho, es curioso porque... O sea... Es que... No sé, tío. A mí me ponía muy tenso... El sitio. Era como... Muy forzado todo. No me... Vale. No, lobo, te mataste. No. Vale, todo esto está limpio. Hep. Pues ahora sí. Buenas, Estel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, hemos vuelto con el meme del canal, Estel. Hemos vuelto. Odyssey no había muerto, se había ido de parranda. ¿Qué meme? El Odyssey es el meme. Por los dioses, ¿qué ha pasado aquí? Llevaos. Sois unos vulgares asesinos. Si los dioses no nos ayudan, tendremos que acabar con la plaga nosotros mismos. No hay otra opción. ¡Ayúdanos! No nos deja salir. ¿Qué pasa aquí? La plaga arrasó todo Kaussos. No dábamos abasto con los muertos y se estaba extendiendo. Tuvimos que intervenir. Mataron a nuestros hermanos y vecinos. Sobrevivimos a la masacre, pero nos quieren matar. Los dioses nos han abandonado. Para salvar a los vivos hay que acabar con los enfermos. ¿Habéis quemado la aldea entera? Perdimos muchas noches entre oraciones. Había que hacer algo. Y expulsar a fuego la fiebre de Kaussos. ¿Nadie ha buscado una cura? No funcionó nada.
Sacrificios, oraciones... Los sanadores ni se acercan, y los soldados no nos dejan ir. Los dioses ignoran nuestras oraciones. Yo no tengo ni idea de qué es una plaga. No podéis hacer nada más. ¡No! Si intervienes, me obligarás a defender la voluntad de los dioses. ¡Sálvanos de él! ¡Ten piedad! ¡Ni siquiera estamos enfermos! ¡Nos repondremos! Aquí no mejora nadie. Es la única forma de salvar al resto de Cefalonia del exterminio. ¡Por favor! Tenemos hijos, piensa en ellos. No lamentes haber parado aquí, Mistios. Lo siento, no debería haberme involucrado. ¡No nos dejes morir! ¿Cuántos más morirán si os dejo marchar? Tendrá sangre en tus manos. Has actuado como dictan los dioses. Te bendecirán por esto. ¿No... no los has salvado? ¿Entonces Kina qué? ¡Es mi amiga! ¿Cómo podría tomar esa decisión? No puedo ir siempre con la lanza en ristre. Viste que tenían problemas. ¿Qué pasa con Kina? Podrían haber infectado a toda la isla, Febe. Tú también habrías dudado. Ojalá tengas razón. A veces las buenas personas se mueren, Febe. Nos guste o no la idea. Lo sé, pero querría que no fuese así. Descansen en paz. Ay. De hecho, hay una ostraca que es aquí. Daré por hecho que es este el templo. Tiene toda la pinta. Ahí estaba. Piri, piri, piri. ¿Templo parece? Pues templo es. Vale, o sea, lo que sí que voy a hacer es quitarme esta misión de encima, porque me está tocando ya la polla tenerla en medio todo el rato. Vale. ¿Qué te está trayendo de Vietnam, por cierto? ¿Recuerdos? ¿Qué me preguntan? ¡Puta! Ah. No, los del Odyssey son súper sencillos. O sea... los del Odyssey son súper sencillos.
única dificultad que tienen en el Odyssey a lo mejor es buscar el píxel concreto. Pero ya está. ¿Sabes? Vale. ¿Sacar qué? Ah, esto. Si no hago ruido, puedo esconderme en los arbustos. Hola, Ojeito. Te veo. Vale, aquí tengo... Lo de Estel. Ah, cuando digo cuando digo Estel, es de Estelian, que es el bot de la cueva. Por Zeus, el cíclope no se anda con bobadas. Es que no me merece la pena matar a ninguno. ¡Hala! Malaca, menudo ojo debe de ser para que lo protejan así. Hay que evitar que me vean. Vale. ¿Ya? Sí, es... Mikio. ¿Hay alguien ahí? Poco a poco. ¿Quién hace eso? ¿Qué es? Debería ir a mirar. Ven para acá, que te tengo que matar. Que casi la lío. No, no me jodas que no se va a dar cuenta, vale. Fue totalmente por sorpresa. ¿Qué? Tendría que mirar qué era. ¡Ahí! ¡Ah!
Vale. ¿Tú qué vas a hacer? Para pa. Creo que esta misión también la puedo hacer directamente. Creo. Vale. Ah, vale. Mistios, verduras frescas para tu viaje, las más jugosas de Cefalonia. No pensaba yo comprar verduras, la verdad. Ni nadie, nuestras existencias están casi podridas. Estamos intentando ganar bastantes dracmas para irnos de Cefalonia. Ya es hora de trasladarnos. Sé a lo que te refieres. Espera, Creusa, ¿crees que ella podría ayudarnos? Creo que sí. Primero tendréis que decirme de qué se trata. ¿Te dan miedo los tiburones, Mistios? A mí nada me da miedo. Yo no tengo miedo de nada. Me alegro por ti. Hay uno muy hambriento que impide que nos vayamos de Cefalonia. ¿Un tiburón? Está protegiendo un collar muy valioso. Si lo cogemos y lo vendemos, saldremos de Cefalonia. El viejo bandido que lo encontró lo enterró en la orilla, cerca de un templo. Ni cayó el muy idiota. El agua sube. Ahora el collar pertenece más bien al tiburón. Vender verduras está bien, pero vender collares está mejor. Sé lo que es querer salir de Cefalonia. ¿Y quién no? Aquí no hay nada. Todas las verduras que queramos, pero ninguna esperanza. Está escondido en un cofre. Si nos lo consigues, nos quedaremos con lo que necesitamos y el resto será para ti. No será este collar, ¿verdad? Lo encontré en las ruinas de Cranios. ¡Sí, es ese! ¡El collar de Prócrida! ¡Al fin nos vamos! ¡Se acabaron las verduras! Ay, tendremos una nueva vida lejos de nuestro pasado. Sé lo que es eso. Buena suerte. Otra misión extremadamente difícil. Que no sé cómo hemos podido hacer, la verdad. ¿Vale? Sí, ha sido... Lo peor es que técnicamente sí, ¿eh? Porque el tiburón nos mataba de dos golpes. Sí, o sea, tendré que sorprenderlos. Yo no sé cómo hemos podido, ¿eh? Debe de ser el campamento de bandidos que busco. Ah, que buscaba un campamento de bandidos. Claro.
mira, concretamente eso. Vale. Si quieres llegar a peinar canas, encuentra esa. Si quieres llegar a peinar canas. Adoro. ¿Dónde estás? Hay un arquero por aquí. No, 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 canas, canas. Escucho a otro perro. Ah, no, es un lobo. ¿Qué mierda hace un lobo ahí? Se ha ido. La próxima vez, cooperad. Nos está atacando. ¡Matadlo! ¡Con la alimaña! Vale. Ahí no, ahí no. Mejor echar un vistazo. Es verdad que la Z es para andar automáticamente en PC, porque por lo visto la gente de PC le da pereza andar. Lleve algo de madera como prueba. No bastará solo con esa vieja bolsa. Vale. ¿Ves? Y en sigilo. ¿Ves? Sí, sí hay que el caso quejarse. No es que los Assassin's Creed nuevos no hay sigilo, pues toma sigilo. ¿qué me queda? Un tesoro. Ahí está el tesoro. No es que use ropa que desentone. Es que ahora mismo es lo único que tenemos para lo que vamos a usar. De hecho, yo soy de los que suele llevar cosas que tal, ¿sabes? O sea, si por mí fuera, iría así. O sea, si por mí fuera, iría así. ¿Sabes? Con ropa del juego. Si por mí fuera. Pero el juego... Hostia. El juego te dice, jódete. Entonces te jodes.
todos modos, lo que... ¿Con qué botón...? Una cosa. No podías... No, en este juego no podías... cambiar la estética solo. Eso... pero eso es más adelante, ¿no? Porque no me deja. Es que no me acuerdo, o sea... Más adelante sé que puede. Pues no os preocupéis. Venom, no te preocupes. A mí también me está dando cosas. Hazme caso. A mí también me da cosas. Pero está... Pero ahora mismo estamos yendo full... daño de asesinato. Así que para eso hay que sufrir ahora mismo esto hasta que podamos cambiarlo. Cuando podamos cambiarlo, no te preocupes, que seré el primero que lo pondrá con su ropita de Esparta. Hazme caso. Hazme caso. Al final todos son antepasados de Ezio. Ezio Auditore, de repente, todos. Pero todos. Con la espada de Milán. Que la espada de Milán la cambiaremos también por otra espada que conozco. Que pondremos bien. ¿Qué te estresa pero le tires cariño?